Bienvenidos a todos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos en Marvel Midnight Suns para continuar con nuestra aventura. Habíamos rescatado a Spider-Man y nos tocaba ahora lanzarnos a por una nueva misión. Vale, nos habíamos quedado para seleccionar misión. Vamos a darle. La misión principal la tenemos bloqueada. Este es la hora de pagar. Una infocápsula rara. Un bucle gamma raro, vale. Tenemos la misión de operaciones de asalto en difícil, que no somos capaces de hacer actualmente. Por eso nos pone difícil. Hasta que baje a la dificultad a fácil, que tengamos más nivel. Esto no lo somos capaces de hacer. Podríamos ir a la de Ghost Rider. Conseguir ese artefacto. O ir a por la infocápsula. Vamos a ir a por la de Ghost Rider, venga. Después vamos a por otra de las que hay ahí y ya está. Continuamos. Nos llevamos obviamente a Hunter. Y para acompañar a Ghost Rider nos vamos a llevar a este. Continuamos. Inutiliza el camión antes de que parta, ¿vale? Las fuerzas de Hydra están causando problemas en esta zona. Vamos a eliminarlas. Me aseguraré de que sirve. Protección. Los ataques de entorno y retrasa la salida del camión. Has equipado un objeto de combate. Usa la barra espaciadora para acceder a los objetos de combate que llevas equipados y utilizarlos. Consejo, los objetos de combate son gratis, no gastan jugadas. Úsalos siempre que estés en problemas. No tenemos mucho tiempo. Hay que eliminar a todo el que bloquee el paso hasta el camión. Es por allí. Hacia cualquier dirección, retroceso contundente. Corte rápido, tenemos un sanar, lo cual siempre es útil. Vamos a empezar a liquidar a los minions pequeñitos. A ver, ¿cuántos vais a atacar a Ghost Rider? Todos los pequeños, vale, tú muere. Escoria de Hydra. Uno out. Encadenamiento, robo de vida. Genial, vamos a usar el latigazo primero. Tú vas a salir disparado contra el colega. O contra el camión. Contra el colega. Vale. Ingresa cadáver el pobre hombre. No pueden igualar tu fuerza. Los ataques de entorno causan más daño y cuestan uno menos de heroísmo durante dos turnos. Vale, cuando lo vaya a usar. Encadenamiento por dos, robo de vida. Vamos a recuperar esos 20 de vida. Vamos a zurrarle. Veamos. Podría zurrarle a este o a este o a este. Da todas las cartas de absorber almas más uno a encadenamiento y más uno al coste de heroísmo. Creo que me voy a liquidar a estos dos. Bueno, liquidar no, pues no mueren, pero oye. Son 20 de vida que me curo, que es justo lo que perdí con la otra habilidad. Ahora vamos a usar la rapidez y liquidamos a este. Débil, hasta para ir. Jugada recuperada, perfecto. Tenemos dos de heroísmo. Retrasa la salida del camión un turno. El objetivo está protegido, ya. El problema es que no me quedan tal. El sanar quizás en esta batalla, ya que es fácil, no nos haga tanta falta. Así que vamos a volver a robarla, a ver si consigo un ataque. Vale, retroceso y rapidez. Si matamos, no gastamos jugada y nos quitamos a otro de encima. Lo vamos a lanzar contra el coche y quita ese cadáver. De preparación. Me gusta el traje. Has dejado que Lilith te engañe. Eso es algo que podría costarte la vida. Bien, tenemos 3 de heroísmo. Si muevo a Hunter, ahí podríamos haberlo aturdido si lo lanzo contra ahí a este. No me di cuenta. Ah, qué pena. ¿Esto qué hace? Otorga más 9 de daño a todas las cartas de héroe que tienes en la mano. Como claro, no tenemos ninguna carta. Pues vamos a volver a robar. A ver si nos toca un ataque. Uno de empujón sería increíble, pero me da que no, ¿eh? Crea una caída con una probabilidad mayor de noquear enemigos durante dos turnos. No hay caída en este mapa. Y no podemos volver a robar.
Vamos a ver si nos movemos. Hunter, la que quiero que suba de nivel. Vas a atacarle. A ver. Ah, precisamente ahí. Nos costaba menos heroísmo, ¿no? Más 30 de daño. Toma, hostia gorda. Ya no proteges una mierda. Protección perdida. Y te vas a llevar otra castaña más. Y si puedo darte otra, te la doy también. No puedo, pero dásela al camión. Nah, vamos a ahorrarnos ese heroísmo. Vamos a terminar el turno. Hydra tiene la situación bajo control. No, que va. Combatiendo con el objetivo. Hydra no tiene una mierda. Aturdimiento, vale, no pasa nada. Las otras atacarán primero. ¿Quién llega? Tres minions. ¿De los de vida o de los de simplemente matadme? Fortalecimiento. De los de vida. Vuestro objetivo es el camión. Destrozadlo. Ah, no, de los minions básicos. Debería ser tan comido para superhéroes de vuestra talla. Roba los dos últimos ataques jugados. Empieza el próximo turno con cuatro jugadas. Esto está muy bien. Vamos a usarlo. Seguid mis movimientos. Esto me ayudará en la batalla. Bien, tenemos la de rapidez. ¿Cuántos ataques más tengo que hacer antes de recuperar a Hunter? ¿Dónde está Hunter? Uno, vale. Pues vamos a usar esto, que vamos a empujar a este. Ah, contra eso no. A este lo puedo empujar, mira, contra el camión, me vale. Dejad que os muestre el camino. Le vamos metiendo daño al camión. Esto no es nada. No gastamos trivial. Jugada. Podríamos haber usado la fuerza máxima. ¡Ah! Mierda. Ya decía yo que en el anterior no usé eso. Porque hubiéramos matado. Aplica débil mejorada. O matamos directamente con la hostia que manda esta cosa. Vale, este está muerto. No hace falta que lo mate yo. Solo tengo que liquidar a este. Ya te has pasado. Vale. No tienes que preocuparte por el infierno. Tengo que sacar a Ghost Rider. Lo tengo que sacar de ahí. Vamos a moverlo como para aquí. Que cuando reviente eso no nos haga daño. Hunter, lentitud, aturdimiento. No puede actuar hasta el final del turno, vale. Se elimina al recibir daño. El tema es que el único que va a atacar a Ghost Rider. Vamos a retrasar la salida. No vaya a ser. Claramente en este camión no hay nada. Pero bueno, supongo que quieren llevarse el camión. Les hace ilusión. Podemos, no tengo jugadas, así que vamos a terminar turno. Que reviente cual castaña. Se carga el de atrás. El campo de batalla es nuestro. Eso le cuenta como ataque. 6 de daño, los puedo tanquear perfectamente. Parece. Llegan que dos más. Ayuda. Eso, poneos cerquita. Para que si consigo un ataque de tal. Traed a todos los. Eso es lo que este camión es más resistente de lo que parece. Debemos destruirlo mientras podamos. Roba los dos últimos ataques. Lo voy a usar, no te preocupes. Vamos a ver. Tú te vas a ir contra este y así ya os morís los dos. Lo hacéis como favor personal hacia mí. Vamos a coger. ¿Esto cuánto daño mete al camión? No el suficiente. Puedo liquidarme a este sin gastar jugada. Tienes suerte de seguir respirando. Vamos a volver a robar esto. El Hellride, perfecto. Vamos a volver a robar esto. Todavía tengo tres jugadas. ¿A quién va a atacar el colega? Estás muerto. Vale, perfecto. Vamos a meterle esto a... ¿cómo se llama esto? A Hunter.
y así aseguramos que si se muere, porque así tenemos contraataque y ya está. A ver si tienen respuesta para esto. Ahora vamos a coger el Hellwraith contra el coche. Yo creo que es suficiente si cojo el Hellwraith. Al coche 2, al coche 2. Le robo vida al coche. Me has impresionado. ¿Por qué? Porque puedo. El tema es que se me ha ido un poquito de la mano y ahora no puedo usar el Hellwraith. Mirad y aprended. Da igual, no hay enemigos. Y el camión tengo 3 turnos para cazarlo. Más una jugada en el siguiente turno. Y hasta la cocina con el Hellwraith. Hay que inutilizar el camión antes de que se vayan. ¡A eso voy! Ya no hay camión. Habría supuesto que estarías en el bando de Lily. Eso debería hacer mella en sus operaciones. Bien hecho. Misión cumplida. 2 estrellitas, supongo que por los turnos. El haber tardado ese turno extra, pero bueno. Así aseguramos que no había supervivientes. Éxito. Seguimos ampliando nuestra amistad con Strange, lo cual está genial. Minoru habla con Nico. Vale, habla con Spider-Man también. Minoru. Konnichiwa, colega. Hunter, necesito ayuda. Ya falta poco para el cumple de Magic y quiero montarle una fiesta sorpresa, pero no puedo yo sola. Vale, por supuesto, te echaré una mano. ¿De qué quieres que me ocupe? Si consigues que el resto de los Midnight Suns se apunten, me quitarás un buen peso de encima. ¿Y qué pasa con los Vengadores? ¿Debería comentárselo a Tony, Carol y los demás? No sé si sabrán guardar el secreto. De hecho, puede que ni les hable de la fiesta hasta la noche del cumpleaños. Pero debería invitar a Spider-Man. Tiene pinta de que le molaría mucho. Vale, está bien, lo haré. Vale, dime qué quieres que haga. Aún no sé qué necesito ni a quién encargárselo, pero ya te mandaré un mensaje. Quizá mañana mismo. Vale. Me parece bien. Gracias por todo. ¿Tienes alguna pregunta? ¿A qué viene celebrar una fiesta sorpresa? ¿Has elegido ya el lugar? ¿Dónde vamos a celebrar la fiesta? Aún no he decidido el sitio, pero será dentro de la abadía. Algo apañaremos. ¿A qué viene celebrar una fiesta sorpresa? ¿Por qué tiene que ser sorpresa? ¿No puede ser normal? ¡Porque mola! Imagínate que todos tus amigos aparecen de golpe para felicitarte. ¿A qué estaría guay? Se nota que te encantan. Ya veo que te encantan las fiestas sorpresa. Claro, de pequeña me hicieron algunas. Por aquel entonces creía que mi familia era normal. No sueles hablar mucho de esa etapa de tu vida. ¿Para qué? Solo tengo recuerdos felices de mi infancia. Hasta que mis perversos y malévolos padres me dejaron en la estacada. Pero aquellas fiestas... Mis padres no las hacían para apaciguar a los dioses de las tinieblas. Querían que me lo pasara bomba. Vale, aquí viene a celebrar una fiesta sorpresa. ¿Por qué tiene que ser sorpresa? ¿No puede ser normal? Ya te lo he dicho, las fiestas sorpresas son divertidísimas. ¿Acaso necesitas algo más en tu cumpleaños? Se acaban las preguntas. Eso es todo. Me doy por satisfecha. Por mí estupendo. Gracias, Hunter. Me muero de ganas por ver la cara que se le queda. Muy bien, 3 de amistad con Minoru. Y ahora nos toca hablar con Spider-Man, que está... Vale, tenemos las convivencias. ¿De verdad dormías en esa cosa? Seguramente fuese un error. No paraba de soñar que Sandman me tragaba. Es algo que ya he vivido. Mira, tío, lo entiendo. No es una decisión fácil. Yo también lo pasé mal por eso durante un tiempo. ¿Y qué pasó?
Supongo que empecé a confiar en esta gente. Puede que estén un poco locos, pero son casi mi familia. ¿Y qué hay de tu verdadera familia? ¿No te preocupa lo que pueda ocurrir? Todos están en Los Ángeles. A mi hermano pequeño, Gabe, le encantaría este sitio, pero no saben nada. No cuento nada de lo que pasa aquí. Es que ni siquiera creo que estemos en la misma dimensión. ¿Qué? Olvida eso. A lo que voy es a que este es un sitio seguro con buena gente. Si alguien puede guardar un secreto, son ellos. Creo que es parte de pertenecer a los Midnight Suns. Ninguno vivíamos genial antes de que Cuidadora nos reclutase. Y ahora tenemos un gigahorno de pizzas demoníaco en la forja. Disculpa, ¿puedes...? Tranqui, no pasa nada. Podemos cambiar de tema si quieres. Sí, quédate. No puedo. Tengo algo que hacer. Vale. Creí haberlo convencido con las pizzas. ¿Pero qué os pasa con la pizza? ¿Queréis saberlo? Ahí va. ¿Saber qué? Por petición popular, al hombre bajo la máscara. Peter Parker de Forest Hills, Queens. Por fin te veo sin el tapete de araña en la cara. Aquí somos amigos. ¿Te escuchamos? ¿Qué nos cuentas, Peter? ¿Hola? Tras tanta expectación, espero no haber decepcionado a nadie. No puedo disparar rayos láser, brillar como el sol o prender fuego a mi cráneo. Ya lo ha dicho Tony, si me quitas el traje, no soy más que el soso de Peter Parker. Ni siquiera tengo un seudónimo guay en internet. Ya me has impresionado. Te he visto luchar contra Venom, Peter. Créeme cuando te digo que de soso no tienes nada. Oh, gracias. Jope, Hunter, ¿estás intentando que me ponga rojo? No sabía que te avergonzaras tan fácilmente. Uy, sí. De hecho, me sorprendo a mí mismo por las cosas que me dan vergüenza. A todo esto, ahora que nos hemos quitado de encima el tema de la araña radioactiva, podríamos aprovechar para conocernos un poco mejor. Si hay cualquier otra cosa que te gustaría saber de mí, dispara. Al parecer, ahora soy un libro abierto. ¿Qué, Hunter? ¿Te apuntas a adentrarte en el Spider-Verso? ¿Cómo te convertiste en el Hombre Araña? He conocido a licántropos, semivampiros, draconianos, pero jamás había visto a ningún Hombre Araña. Seguro que la historia de tu transformación es muy interesante. Tampoco es que sea una historia alucinante. Fue una excursión un poco chunga. Tú ya me entiendes. En absoluto. Pues estaba yo armándome de valor para pedirle a Mary Jane Watson que me acompañara al Museo Empire State para ver una exposición sobre las partículas PM y de repente va una arañita radioactiva y me muerde. Luego voy y me entero de que me ha inyectado fotones de alta energía en la sangre y me ha alterado el genoma. Pensé que era una alergia hasta que me puse a trepar por las paredes. Le dije a la tía May que era la pubertad, que me había llegado tarde. No sé por qué, pero se lo creyó. ¿Y tú qué? ¿Te mordió un cazador de demonios radioactivo o algo? Nací para ser Hunter. Me convirtieron en lo que ves. Ojalá lo supiera, me convirtieron en lo que ves. Llevo años entrenando con disciplina. Las enseñanzas de Cuidadora me han convertido en una guerrera. ¿Cuidadora es tu tía o algo, no? Sí, es hermana de Lilith. Me crió cuando mi madre... cayó. La tía May me cuidó cuando mis padres... bueno, nos dejaron. Supongo que tenemos algo en común. Supongo que sí. ¿Cuándo te convertiste en Spider-Man? ¿Y cuántos años dices que lleva existiendo el Spider-Verso? ¿Qué quieres decir? ¿Que cuánto llevo con esto? Pues unos cuantos años. Tendrías que haber visto mi primer traje. Lo mismo aún lo tengo por ahí en la residencia. Me sirve de ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas cazando? Mucho tiempo. A estas alturas supongo que ya tengo más de 3 siglos. Eso sí, contamos tanto los años que he pasado bajo tierra como en la superficie. ¡Pues claro! Así ya puedes usar los descuentos para la tercera edad, ¿no? Eres un hombre fascinante. Oye, eso suena guay. Tu amistoso vecino Fascinante Man. Aunque lo mismo Stark ya se lo ha pedido. ¿Qué tipo de relación tenéis Venom y tú?
Esa criatura, Venom, está tan obsesionada contigo que incluso ignora la llamada de mi madre. Hasta ahora creía que eso era imposible. Bueno, es... complicado. Debajo de ese bicho baboso está Eddie, un tío que curraba conmigo en el Bugle. Igual le fastidié la carrera cuando revelé que había tirado de fuentes falsas al investigar cierto asesinato. Lógicamente, aquello lo llevó hasta el simbionte alienígena que se había fusionado a escondidas con mi traje después de que lo perdiera en Battleworld. Te puedo contar eso luego. La cosa es que yo creía que me había cargado el traje de un campanazo, aunque claro, ahí aún no sabía que había cobrado vida. En fin, que el simbionte alienígena decidió fusionarse con Eddie y desde entonces no paran de perseguirme. Vaya, que ha sido el típico malentendido, ¿no crees? En fin, todos los superhéroes necesitan un archienemigo. El mío es Venom. Qué asco que tu archienemiga sea tu madre, ¿no? Mi deber es detenerla. Ella lo escogió así. Por lo que me ha contado Cuidadora, Lilith dejó de ser mi madre el día que entregó su alma al Darkhold. Ahora lo único que queda es la madre de los demonios. Tú y yo tenemos que ver unas cuantas pelis. Antes era una trilogía, pero ahora ya he perdido la cuenta. Da igual, a lo mejor soy un romántico, pero sigo pensando que todo el mundo tiene un lado bueno. Te entiendo. Supongo que por eso le tengo cierto cariño a Eddie y al simbionte. Esa cosa me ha salvado la vida unas cuantas veces. Las apariencias engañan y, en el fondo, Venom es más que un bicharraco comesesos, pringoso y babeante. Los Vengadores. No pareces un Vengador normal y corriente. ¿Yo? ¿Un Vengador? ¡Qué va! Entre el doble título que me estoy sacando en la Uni Empire State, lo de hacer fotos para el Bugle y lo de proteger el barrio, no tengo tiempo. Además, no me han pedido que me una a ellos. Bueno, todavía. ¿Y tú? ¿Cómo funciona la movida esa de los Midnight Suns? ¿Eres tú quien manda o cómo va? Ante todo somos un equipo, mi destino es liderarlos. Creo que eso es cosa de Cuidadora. Ante todo somos un equipo. Según dicta la profecía, sí. Pero en realidad, solamente lograremos derrotar a Lilith y Catón si permanecemos unidos. Nuestro ego es el arma del enemigo. ¿Seguro que no eres de los Vengadores? Es que conozco a un tío que piensa igual que tú. Una pista, rima con Capitán Jamérica. Debería irme. Gracias, Peter. Debería marcharme ya. Esto ha sido revelador. Opino lo mismo. Yo también tengo que darte las gracias, Hunter. Antes estaba como conteniéndome. A ver, es que no quería ponerme en plan cotorra, pero ahora que se han abierto las compuertas, ya puede salir el verdadero Peter Parker. En fin, bueno, tenías que irte. Luego hablamos. De eso no me cabe duda. Adiós, Peter. Me ha gustado hablar contigo, Hunter. Vale. Hemos subido el nivel de amistad, tenemos que hacer la convivencia y tenemos que hablar con Agatha. Interesante. Vamos a hablar primero con Agatha. Es para otro lado. Creo que grabaron al Hellraid en una de esas cámaras de... Cositas. Leer. 11 de febrero de 1692, llevan así toda la noche destrozando puertas, saqueando cabañas y llevándose a las mujeres jóvenes. La gente dice que si demonios o el mismísimo diablo, pero a mí me parece una tontería. Es la maldita Inquisición, nunca he conocido a nadie tan corrupto y siniestro que, como el gran Hiram Shaw, las mujeres y yo cogeremos al crío y nos iremos antes de que anochezca. Vale, esto yo creo que ya los he leído, ¿no? Esto no lo he leído. Los aztecas veneraban a las setas como la carne de los dioses y las solían servir acompañadas de miel y chocolate. Otras especies como el hongo de la muerte resultaban bastante venenosas al ser ingeridas. Las senderuelas eran conocidas por crecer de forma natural en círculos, a veces denominados anillos de hadas. Se creía que mejoraban la fertilidad y que traían la buena fortuna a las relaciones. Vale. Me quedo con el brillo. Dinero. ¿Hay algún libro nuevo de más? No, aquí, este. Cuando ella nos oculte el rostro, solo la vara podrá revelar las bendiciones ocultas. Vale. Agatha, buenos días. Estás invitada a asistir a la fiesta sorpresa de Iliana. Por mucho que pudiera disfrutarlo, mi presencia inquietaría a quienes son incapaces de percibirme. Lo celebraré desde lejos. Ah,
estarás presente en espíritu. Vaya, Hunter, echaba de menos tu ingenio. Qué maja. Vale. Vamos a hacer las convivencias. O la convivencia. Y yo creo que con el nuevo, con Spiderman, sería lo ideal. No me deja, vale, pues entonces apunta, vamos a hacerlo otra con, victoria para los con Midnight este hombre. Sans. Unirse a una convivencia. Ir de copas. Vamos a hacer cosas distintas. Ruby, ¿qué era lo más importante para ti antes de que te arrastraran a esta vida? Lo mismo que ahora. Mi hermano pequeño Gabe. Puede que esté al otro lado del país, pero es lo que me hace seguir adelante. Noto que le echas de menos. Tienes suerte de tenerte, la familia es una debilidad. Noto que le echas de menos. Debe de ser difícil estar tan lejos de él. Sí, me mata. Pero si no solucionamos esto, no habrá un mundo donde él pueda vivir. ¿Y no puede venir a la abadía? No, no sabe nada de esto. Y necesita mucha rutina en su vida. La abadía sería demasiado para él. Vale, más 5 de volatilidad, más 1 de la conversación y conseguimos el atuendo de la abadía, rareza común para humeante. Bien. Me gusta el atuendo que tiene de todas formas. A nivel de amistad estamos a puntito de subir. Si consiguiéramos una misión más con él, ya está. Antes de nada, no queda nada más, ¿no? No, pues vamos a dormir. Lesión curada, perfecto. Para Minoru. Nico Minoru, hay publicaciones nuevas. Vamos a ver, quiero darte las gracias a todo el mundo por entender todo el tema de la identidad secreta. Hoy la conocen más del doble de personas que ayer y aún se me hace raro. Lo entendemos, así es este trabajo. Y si el secreto sale de aquí, siempre podrías convencerme para dar marcha atrás y borrarlo todo. Pero solo una vez. ¿Cómo? ¿Tienes algún as bajo la manga? ¿As bajo la manga? Hablas como en un programa de la tele para ancianos. Tengo un báculo mágico que puede reescribir la realidad. ¿Tienes un qué? Mis lanzatelarañas palidecen en comparación. Que tus lanzatelarañas molan un montón. Tienes que enseñarme cómo lo haces. Claro, ¿hay un taller o algo así por aquí? Sí, creo que sí. Todavía no, pero podríamos buscar un sitio para montar uno. Hizo un hotel. Adoro a Iliana. Midnight Sun, tenemos que hablar de Tony Stark. Se pasea por la abadía como si fuera suya. Vaya por Dios. No le des ideas, menos mal que alguien más lo dice. Tiró la cafetera que traje e instaló una especie de cafetera express. Creo que tiene una IA. Se comió los últimos ositos de gominola y no compró más. Dejando de lado las afrentas culinarias, yo me refería a toda la porquería que tiene guardada en la forja. Quería saber cómo liberar a un demonio, pues está a punto de averiguarlo. En primer lugar, te has olvidado de usar la opción excluir a usuarios de Superlink al enviar esta publicación. Esto significa que puedo ver lo que has escrito. Asumiré que ha sido un accidente y no una agresión pasiva. En cuanto al resto, Blaze estaba pensando en comprarme una casita en Los Cabos o puede que en la costa de Asgard. Aunque dicen que los bosques encantados de origen místico de Transia tienen un gran valor de reventa. Robbie, tu cafetera tenía más lodo tóxico que cualquier planta de Roxxon. Te la devolveré en cuanto esté bien desinfectada y los de las batas blancas identifiquen la forma de vida que crecía dentro. Perdona, Magic, fallo mío. Los Vengadores compran los ositos de gominola al por mayor. Mañana llega un palé de ellos. Y Nico, sí, esta mañana me desperté pensando, ¿no sería divertido atizar con un palo de titanio a un demonio que está atrapado? ¿De verdad te crees que quiero estar ahí abajo? Al demonio te acostumbras una vez lo conoces, pero Strange es otro tema. Hay gente que no pilla las indirectas, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Se ha vuelto el wifi o algo? Adoro al puto Tony Stark. Vale, tenemos conversación con Minoru. Hunter, gracias por la ayuda con la fiesta de Magic. En realidad solo se lo dije a una persona y esa persona no va a acudir, pero tú a tu rollo. Primero le preguntamos a Robbie, siempre está al quite. Él encontrará el regalo adecuado para Magic en nombre del equipo. Vale, hablaré con Robbie. Muy bien. Tenemos investigación. Vale, hemos completado investigación. Vamos a ir ahora a la forja para solucionar ese temilla. La puerta, ¿dónde está? Por el otro lado.
No me digas que me calme, Robbie. Los demás están dentro con cuidadora, planeando su próximo movimiento contra Faustus y nos dejan de lado. Pero estamos hablando de los Vengadores, ¿no? Son héroes. Ah, ¿y quién tuvo que rescatar a esos héroes cuando un monstruo alienígena perseguía a tu nuevo amigo Spider-Man? Nosotros. Te entiendo. Si son tan poderosos, ¿por qué Strange no pudo ayudarnos a salvar a Wanda? Oye, el Doc es un buen tipo. Me ha curado más de una vez desde que empecé en esto. El seguro médico no cubre las heridas por bombas de calabaza. No le confiaría nada de nada. Se instalan en nuestro hogar, toman el control y luego tienen las narices de excluirnos de las decisiones que nos afectan. Si vosotros dos queréis quedar bien con el señor Stark y el doctor Strange, adelante, pero yo me voy fuera. El aire empieza a estar cargado. Alguien está enfadado. Tenemos que hablar con Robbie. Tengo una pregunta para ti. Empezamos por Blaze. Cuéntame. Nico dijo cosas con sentido, pero te seré sincero. Me estoy acostumbrando a tener a los Vengadores pululando por aquí. Sí, Tony puede ser un incordio total. Pero el resto no. Claro. Aunque eso hace que me pregunte... ¿Qué? Bueno, ¿qué pensarán ellos de nosotros? ¿Por qué no le preguntas a ellos? ¿Seguro que te encuentras bien? Creen que somos geniales. Blade, ¿te golpeaste la cabeza en el último entrenamiento? No, ¿por qué? Por nada, es que nunca te había visto tan interesado en la opinión de tus compañeros de equipo. Me preocupa la eficacia táctica entre ambos grupos, nada más. Cuanto más nos acostumbremos los unos a los otros, más eficaces seremos. ¿Como Carol y tú? Exacto. Espera. No tengo ni idea de qué estás hablando. Eres hábil, caminante diurno, pero mentir no es lo tuyo. Admite lo que sientes por Carol. Sé sincero contigo mismo. ¿Admitir qué? ¿Que siento admiración y respeto por una compañera de equipo? Estás colado por ella, vale, tú ganas. Seguro que ella también te admira. Vale, tú ganas. Carol es una guerrera formidable. Una heroína con poderes comparables a los de antiguos titanes. Exacto. Pero no presume. Tiene los pies en la tierra. Es lista, divertida, capaz de abollar un tanque de un puñetazo. Sí, son rasgos admirables y respetables. Aún así me pregunto si ella va por la vida sola, sin compañero. No voy a ir por ahí, Hunter. Será mejor que lo dejemos. Vale, ya lo dejo. Ah, y esta conversación nunca ha tenido lugar. La añadiré a la lista. Casi todas las conversaciones con Blaze nunca han tenido lugar. Vamos a ayudar al héroe, vamos con Spider-Man. Oye, ¿puedo pedirte un favor? Claro que sí, todo el mundo aquí me pide favores. Peter Parker te saluda con la mano. ¿Te has enterado de la discusión entre Carol y Tony? Estaba hablando del poder de ver el futuro. Carol decía que si ella lo tuviera, encerraría a cualquiera antes de que pudiera cometer un crimen. Tony no se ha mostrado de acuerdo a su colorida manera. Y ahí tienes el argumento de Civil War 2. ¿Y yo qué haría? Si sucediera algo terrible, por no hacer yo nada, movería cielo y tierra para evitarlo. Cada futuro es uno entre una multitud de posibilidades. No puedes castigar a alguien por lo que podría hacer. Y yo estoy con Iron Man en Civil War 2. Yo ya lo siento, pero es que no tiene sentido, porque nunca sabes cómo puede responder una persona. Por mucho que hayas visto un posible futuro, nunca sabes cómo puede responder una persona. Aumenta el porcentaje de salud máxima recuperada al inicio de cada turno. Hunter, voluntad 10. Y por aquí aumenta la probabilidad de resistir los efectos de estado negativos. Nada, Iron Man. Gracias, Hunter. Estadística subida, voluntad, vale. Nada, el argumento de Civil War 2 lo tengo claro. Elogiar no, sígueme tampoco. Quería acariciarla, pero bueno, no se puede. Hablar. Robbie, ¿podemos hablar en privado? Claro, vamos. Nico necesita ayuda para la fiesta sorpresa de Magic. Vale. ¿Y a mí qué me toca hacer? Quiere que elijas un regalo de parte de todos. ¡Claro, sin problema!
Le buscaré algo inolvidable. Bien, pues ya hemos completado esa parte de la tarea. Vamos ahora a la forja. ¿Quién dijo Hunter? ¿Blaze? Hacer un cumplido. Venga, hacer un cumplido a Blaze. Se nota que has entrenado con buenos cazadores. Muchas gracias. De nada, hombre. Lo has estado haciendo bien, Hunter. Estás causando buena impresión a tus compañeros. Asegúrate de que también les transmites tu opinión sobre sus esfuerzos. Agradecerán los elogios de una leyenda como tú, Hunter. Bien. Resulta que Tony hace alguna aportación útil de vez en cuando. Nueva mejora del patio disponible. Vale, tenemos que mejorar el patio. No sé cómo hacer eso, pero vamos a investigarlo. A ver, es como un baile. Bueno, más bien un baile de combate. Baile de combate, ¿cómo se llamaba? ¿Capibara? No, eso es el animalito peludo. Es de Brasil, ¿no? Capa, capo, mira, ¿sabes qué? Fijo que Blade lo sabe. Peter Parker, capoeira. Y vamos a empezar con el espacio de objetos de combate 2. Me alegra ver que estás mejorando el viejo banco de trabajo. Si te gusta tanto estos objetos de combate, quizá deberíamos encontrar la forma de llevar más a la batalla, ¿vale? Comenzamos la investigación. Tenemos ya nivel 3. Vamos a estudiar el artefacto, que nos dé cositas. No sé lo que te traigo. Dudo que vaya a plantear mi dificultad alguna. Tenemos... Fascinante. Vara de Asgard. Este artefacto es mundano en todos los aspectos concebibles. Vamos a continuar. Subimos al nivel 4. Estupendo. Necesitamos más artefactos. ¿Investigación nueva o algo? Sí, este, el suelo de la verdad. Se puede interrogar a los enemigos de Hydra. Carol afirma que Hydra tiene un botón de apagado en la mayoría de sus soldados que evita que hablen si están abatidos. Quizás podamos anular el efecto si encontramos la frecuencia correcta. Bueno, está bien. Ya podemos coger las de nivel 3, ya podemos coger las de nivel 4. Los libros de Vishanti para poder crear habilidades para los héroes creo que va a ser prioritario, va a ser la siguiente, sin lugar a dudas. Ahora que ya tenemos el nivel. Y después ya iremos consiguiendo los diferentes retos. Por ejemplo, nos podemos llevar a Iron Man a la siguiente para conseguir ese traje mejorado y desbloquear esa pasiva para... ¿cómo se llama esto? Hunter. Pero bueno, primero los libros de Vishanti. Y en 2 días podríamos tener estas dos, lo cual sería muy, muy relevante. Vamos a abrir esto, a ver qué cartas nos dan. ¡Manos a la obra! Pero las nuevas habilidades, tenemos un Hellraid, el regalo sagrado, la bendición de Vishanti y la mirada de Agamotto. Pues... podría mejorar esta teniendo 3, pero creo que me voy a quedar con estas dos y las mejoro las dos. Vale. Me encanta ayudar, Hunter. Tenemos 2 habilidades nuevas que mejorar. Las 2 que acabamos de desbloquear, obviamente. ¿Qué teníamos aquí? ¿Qué había? ¿Qué es este libro? Ah, no. Me pareció que había algo, pero no. ¡Hola, Adalid de la Luz! ¿O será de la oscuridad? Aún está por ver. Vale, aquí no tenemos nada. Nos vemos pronto. Vamos a hablar con Danvers. Hunter, justo contigo quería hablar. Ya supuse. Bueno, sinceramente me conformo con hablar con quien sea. De hecho, ahora mismo invitaría a merendar hasta Galactus. Lo que haga falta con tal de no tener que seguir leyendo señales gamma. Cuanto más la miro, más se convierte todo en una especie de maraña verdosa. Y sé de otra cosa verde que está demasiado liada para ayudar. Siempre hay otro modo, como que ocupada, lo superarás, siempre hay otro modo. ¿Qué solía decir Agatha? Si te quedas sin estacas afiladas, busca un árbol puntiagudo. Tuviste una infancia interesante, ¿eh? Pero lo pillo, necesito abordar el tema desde otro punto de vista. Y mejor que lo haga pronto. Últimamente tengo malos presentimientos, ¿vale? Sobre todo cuando se trata de ti y de Bruce. Soy lo que llaman una precognitiva. Atisbo el futuro. Ni idea de por qué, pero seguro que canalizar el poder de un mini agujero blanco por todo mi cuerpo puede que tenga algo que ver con eso. ¿Qué has visto exactamente? Nada en concreto. Es más bien una impresión. Tú y Bruce, vuestras caras. No estabais bien. ¿Stephen también pasa por todo esto?
El futuro no está escrito, parece asustada, sé por lo que estás pasando. A veces yo también atisbo cosas. El pasado, el futuro, un presente distinto. Aunque la fuente de nuestras visiones pueda diferir, no eres la única que lleva esa carga. Se me había olvidado con quién estaba hablando por un segundo. Aún así, lo encuentro reconfortante en cierta manera. Podríamos montar un club de lectura de las visiones torturadas o algo, ¿no? Podemos hablar de ello cuando quieras. A lo mejor te tomo la palabra. Mis visiones son caóticas, muy escasas y esporádicas. Puede que pase un tiempo antes de que le dé un sentido a esto. Oh, debería volver a lo mío. Ya he pasado de estos números el tiempo suficiente. Luego hablamos. Muy bien. Más uno de amistad. Mapa, ¿con quién tengo que hablar? Con Minoru y con la cuidadora. Vamos a empezar por Minoru. Ah, hola, Hunter. Si acabo de hablar contigo, tía. Céntrate. Minoru está en el patio, ¿no? Sí, vamos directos hacia ella. Ico, no hace falta que vengas a verme, Hunter. Estoy bien. Yo también quería un poco de aire fresco. Bueno, disfrútalo mientras puedas. Seguro que pronto abrirán por aquí una delegación de los Vengadores. Los dioses nos libren. Mira, puede que la abadía sea un poco rústica, pero es nuestra. Era nuestra. Hasta que estos Vengadores nos cayeron encima y comenzaron a tratarnos como a forasteros en nuestra propia casa. Y no es que Cuidadora haga algo para impedirlo. Encima lo alienta. No me fastidies. Me cabrea tanto que me pondría a gritar. Entonces grita, necesitamos a todos para detener a Lilith. Ahora es un buen momento. ¿Para qué? Para gritar. Nadie te oirá, solo yo. ¿Qué pasa? ¿Quieres que grite? ¡Que os den, Vengadores! ¡Volved a vuestra torre! ¿Si así te sientes mejor? No suelo gritar, a menos que la gente me dispare o me lance una bola de fuego a la cabeza, pero sí, solo decirlo en alto ya es catártico. ¿Sabes? Creo que esto no me molestaría tanto si concentraran todos sus esfuerzos en encontrar a Wanda. Ninguno de ellos la menciona siquiera, y mucho menos habla de cómo la vamos a rescatar, porque nadie planea hacerlo, sobre todo Cuidadora. Puede que se alegre de que se haya ido. Olvida lo que he dicho. Y no le cuentes a Cuidadora nada de esto. Que no salga de aquí, ¿vale? ¡Ah! ¡Qué a gusto me he quedado! Otro día repetimos. Adiós, Hunter. Muy bien, estamos a puntito de subir a nivel 1 de amistad con esta muchacha. Podríamos hacerle un cumplido a ver si subimos un poco más. Hoy no. El báculo de uno es maravilloso. Hunter... Vaya, me voy a poner roja. Vale, no sabía si le había hecho un cumplido hace poco o no. Y nos habían dicho que no hiciéramos cumplidos muy de seguido a la misma persona. Vamos ahora con Cuidadora. He oído algunas voces subidas de tono en la otra habitación. Me preguntaba si sabías a qué se debía tanto alboroto. ¿Alguna discusión? Alguien se ha tomado la última taza de café y no ha hecho más. Nico está enfadada contigo y con los Vengadores. No he escuchado ninguna discusión, vamos a bromear. Ha ocurrido algo terrible esta mañana. Alguien se ha tomado la última taza de café y no ha preparado más. Casi lo ha pagado con su sangre. Me río, pero estos pequeños conflictos son señal de que un equipo está al límite. ¿Y quién puede culparlos con lo que hay? En verdad, es probable que lo último que necesiten en este momento sea cualquier cosa que los excite, como la cafeína. Debería coger la cafetera y tirarla, pero me temo que eso ya derivaría en una rebelión abierta. Gracias por ser mis ojos y mis oídos ahí fuera. Ya hablaremos luego. Claro, para nada te he mentido. A la cara, además. Bien, misiones. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos una misión principal... una misión secundaria de Spider-Man. Tenemos la principal, que es misión de la historia, con Danvers. Tenemos la difícil, todavía no tenemos nivel. Tenemos derrotar a los enemigos pesados con Iron Man, que puede ser interesante. Tenemos la de Magic, que nos da dinero, que nos puede hacer mucha falta. Yo creo que vamos a coger la de dinero.
La de Magic. De destruir el dispositivo. Pero no lo vamos a hacer en este episodio. En este quiero hacer una última cosa, que sería ir al patio antes de cerrar, para ver cómo mejorar el patio. Pues no sé mejorar el patio. Interactuar. Mejora el patio, vale, aquí se hace. ¿Crees que el Doctor Strange conocerá a Merlin? Sigo esperando a que alguien saque esta espada. Las mejoras ya están disponibles para construirlas en el patio. Construye mejoras en el patio para que los héroes sean aún más poderosos en combate. Vale. Mejoras del patio. Veamos qué opciones tenemos. Tenemos 100 de dinero. Tácticas de combate en equipo. Empuja a los enemigos contra los aliados para infligir daño adicional considerable. Los héroes dejarán de recibir daño cuando se empuje a un enemigo contra ellos. A ver, no suelo empujar a los enemigos contra mis héroes. Seamos realistas. El movimiento de los héroes se puede usar como empellón o para aplicar retroceso a los enemigos en el campo de batalla. Esto sí me interesa. Vamos a comprarnos esto. Ya podemos ponernos manos a la obra. Y la otra mejora la terminaremos comprando, obviamente, pero más adelante, cuando hayamos ganado más dinero. ¿Empezamos? Mejoras del héroe. Vamos a ver, habíamos conseguido. Veamos. Podemos mejorar el que sangre, no me interesa lo más mínimo. Podemos mejorar el ataque quirúrgico. Creo que tenemos algo para cada uno. Podría ser interesante, o el estallido. Le mete el doble de daño el estallido. Y es una carta con retroceso. Pero es un poco cara. Esta, en cambio, no es tan cara. Porque tenemos mucha esencia de héroe, no es porque no sea cara. Spiderman, ¿qué tienes? Impacto encadenado. Máximo 4 objetivos. Vale, podríamos noquear a medio ejército enemigo. Esta sí que la quiero mejorar. ¡Qué pasote! Me muero de ganas de ver cómo va esto. Vale. Strange. Tenemos un montón de trucos para perros viejos. Aquí no hay excusas. Otorga más 9 a las, de daño a las cartas de héroe. ¿Y qué diferencia hay? Ah, vale. A todas las cartas que tenga en la mano durante el resto de la misión. Hasta que las juegas o descartas. Vale, es decir, si volvemos a robar la misma carta, nos la mejoraría también. Pues esta me interesa mejorarla. Bienvenido sea todo hechizo mejorado. Vale, conseguimos mejorar a nivel 2 de entrenamiento. Lo siguiente será los explosivos infligen más daño en combate, ¿vale? Y la mirada de Agamotto, ¿qué hacía? Roba los dos últimos ataques y empezamos con una jugada extra. Y aquí nos dice, roba los dos últimos ataques jugados, otorga más 9 de daño a los ataques que tienes en la mano hasta que los juegas o descartas. Ojo. Porque además, si la combinamos con no la que acabamos de mejorar antes... No todo el mundo quiere mis consejos, pero se los daré igualmente. También estaría muy bien, vamos a mejorarla. Vamos a retorcer la realidad. Perfecto, me gusta cómo ha quedado Strange. Ahora mismo es un héroe bastante tocho. Podríamos hacer el entrenamiento diario con él. Nos cuesta 22 créditos, nos da una llave arcana. Pues sí, con Strange. Ni un hechicero supremo puede dormirse en los laureles. Vale, 2 de 5 de experiencia para el siguiente nivel, más 3 de amistad y una llave arcana. Vamos a ir almacenando llaves arcanas y lo siguiente tiene que ser una misión que nos dé dinero. ¡Hasta la próxima! Perfecto. Mira cómo levanta pesas Magic. La verdad es que se está esforzando la pobre mujer. Créditos. 7 de pasta. Ya hemos paliado un poquito la inversión ahí... en el entrenamiento. Vale, lo siguiente. Quiero la misión de... iba a decir de Strange, pero no hay misión de Strange. Así que igual lo que hacemos es la de Magic y nos llevamos a Strange. De hecho, la de Magic nos da créditos, así que es lo más probable. O sería, de hecho, lo ideal, llevándonos a Strange, a Hunter y a Magic. A Illyana. Pero lo dicho, eso vendrá en el futuro. Por ahora yo me voy despidiendo, no sin antes recordaros que le des a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura.